En respuesta a los desafíos de China, acordamos continuar la estrecha cooperación entre Japón y Estados Unidos y también confirmamos la importancia de mantener un diálogo franco con China. Creo que es desafortunado, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo en esta región y en otras. Y eso es trabajar con países de ideas afines que comparten valores y objetivos comunes para seguir promoviendo un Indo-Pacífico libre y abierto. De YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.